Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone un corazón al suyo de su burro y su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su propia lonja como este tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé perder. Nos dejamos hace tiempo, pero ya llegó el momento de perder. Vos tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero ya llegó el momento de perder. Vos tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, mira, yo sé perder. Quiero volver, volver. Pero no importa. Venga, mi amor, venga, venga. Fuerte el aplauso, señoras y señores, para Libertad Lamarque. Tome asiento acá.
¿Quiere conversar? ¿Quiere ahí? Aquí, sí. ¿No era de este? ¿O quiere ahí? Donde usted quiera. ¿Cuál prefiere? ¿Ahí? Perfecto. Es que es algo menos peor de este lado. Ah, ya. ¿De dónde me va a tomar? No se preocupe, donde usted quiera. ¿De acá? Sí. ¿De acá era? Me están haciendo trampa, chicos. No, 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 no. No, mi amor, siéntese ahí. Ahí queda perfecto. Ah, visto. Si la vieja sabe, sí, a ver. Bueno, la verdad es que yo durante toda la semana leí este libro, que es... Pobrecito, está malo. Es que se le entró un bicho en el ojo, sí, ¿verdad? Sí, tengo un problema aquí en el ojo. O le dieron un castañazo. No, 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 no. No, mami. No. Durante toda la semana yo leí parte de este libro, que es La autobiografía de Libertad Lamarque, editada en 1976 en Argentina. Y me enteré de muchas cosas y aprendí mucho de su vida. Y me declaro un gran, gran admirador. Y vamos a hacer recuerdos. El primer recuerdo es ver cómo la recibió el público hoy día, porque si bien en algunos programas el público se ha puesto de pie al final de la actuación de alguno de nuestros estelares, nunca había sucedido que el público recibiera de pie a una gran estrella. Y yo creo que eso ya está batiendo un récord en el día de hoy. Y ya que estamos batiendo récord, ¿usted sabe cuántas veces ha venido a Chile? ¿Se acuerda? ¿Qué visita es esta? No, usted la sabe. Esta es la número 7. ¿Nada más? La número 7. En el 7 de Televisión Nacional en Santiago. Ah. ¿Vio? Bueno, está bien. Bueno, vamos a recordar. Maravilla. Un personaje que aparece en las primeras páginas de este libro. ¿Quién es Maravilla? Maravilla fue nuestra profesora de canto. No enseñaba canto precisamente. Dirigía a las clases total de los niños, de las niñas. Y cantábamos en coro. ¿Y usted recuerda la primera canción que cantó en el colegio? ¿En el colegio? La primera canté. Sí. Bueno, esa no la cuento ahí. ¿Ríos Argentinos? Ríos Argentinos, sí. Fue por la que recibí el primer aplauso de mi vida. ¿Y esa nunca se olvida? Que fue de mi misma maestra, porque unos pocos días antes me había sacado de una oreja porque dijo que yo desafinaba cuando cantábamos en coro el himno nacional. Cuando decía libertad, 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 y resulta que me sacaron de la oreja. ¿Y la cabeza del italiano? Ah, pero eso fue mucho después. Pero ese fue el primer tango, ¿no? El primer tango que canté, sí. ¿Sí? Sí. En el interior, cuando todavía no era nadie. Estaba acompañada ya como una cosa muy especial, con la compañía José Constanzo, cantaba con un piano y un violín apenas. Y el 24 de diciembre de 1945, ¿qué significa para usted esa fecha? Usted se lo ha leído el libro. Sí, claro, ¿eh? Claro, claro, ¿no? Sí, no estoy fantaseando. El 24 de diciembre del 45 me casé con Alfredito. ¿Con Alfredito? Sí. ¿Listo? ¿Con Alfredito o Alfredo Malerba? ¿Y cómo está don Alfredo? ¿Bien? Alfredito Malerba, sí. Él ni sabía que yo estaba en Chile. ¿Por qué? A ver. Porque resulta que hace apenas 15 días nos separamos en Miami, porque él tenía que irse a México. Y entonces dice, bueno, yo salgo para allá, yo también. Y resulta que no llegó. Y me encuentro con que no vino y no vino, y ni hablaba por teléfono, el muy sinvergüenza, y me tenía a mí en ascuas. Usted sabe que él sufrió un infarto. Y entonces yo estaba muy preocupada. Y es económico, mire, no me llama por teléfono. Y esta mañana resulta que yo digo, no es posible. Yo estuve llamando la noche hasta las 11:30 de la noche, hora de allá de México. Y no contestaba y no contestaba, pero qué barbaridad. Y después yo digo, ¿y no será que ya está en Buenos Aires? Dicho y hecho, esta mañana hallaba y ahí estaba el galán. ¿Vio? Ahí estaba, la estaba esperando. ¿Se acuerda de Chesita? Mi Chesito, uy, he tenido muchos Chesitas, Chesitas y Chesitos. Ahora tengo solo un Chesito. Pero es un chihuahua, un perrito. Chihuahua, sí tengo. ¿Y siempre la acompaña a todos lados, pero no la trajo? No, 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 no. Sí, bueno, al principio, muy al principio, que salíamos en gira con Alfredito, cuando yo estaba por esos mundos de Dios, un poco juida. Bueno, yo dije al comenzar su presentación que así canta Libertad Lamarque en 1988. ¿Cuándo grabó su primer disco? En 1926. ¿26? ¿Se acuerda de la canción que grabó?
¿El título? Sí, Gaucho Sol, que es un estilo criollo argentino, y chilenito. ¿Vio? Estuvimos en el primer disco de Libertad La Marcha. Libertad, o señora Libertad. Es que no, está bien. Ya nos encariñamos, ¿ah? Yo le decía mami, usted me decía hijo, todo ya en el ensayo estaba todo muy familiar. ¿Qué diferencia usted observa con el tiempo desde aquella primera grabación a esta última que acaba de realizar hace 2 meses? Desde el estudio de grabación hasta usted, ¿cómo se ve? ¿Este es el mejor momento de su voz? Bueno, no sé, mire, el primer momento de los primeros años, largos años de mi voz, que recorrí, en fin, toda una vida, era una voz muy argentina, muy alta, no argentina, como, quiero decir, más muy aguda, cristalina, muy cristalina, muy alta, muy aguda. Y era, a mí me gustaba mi voz y le estoy muy agradecida, pero desde luego que el tiempo pasa y ha cambiado mi voz. Ustedes ya me habrán oído, mi voz es diferente, ya no es aquello de antes tan aguda y es más grave, he bajado algunos tonos de mis piezas de música y ahora estoy cantando, pero estoy realmente feliz con lo que me está pasando porque tengo mi nueva voz y resulta que hay infinidad de gente, ya he tenido yo pruebas de ello. En Mar del Plata, que estuve durante 2 meses y 10 días trabajando todos los días sin parar uno, y el aplauso de la gente me indicó que realmente voy por buen camino. Y para los que me preguntan si me voy a retirar, la contestación ya está dada. Nunca. No puedo retirarme, imposible. De los discos 78 a la nueva técnica de grabación. No me diga que el último long play va a salir en compact, ¿ah? Libertad, no se preocupe. Lo dije a un comienzo, creo que su importante trayectoria, su larga vida, su experiencia, que me duplica en edad y que a lo mejor duplica a muchos jóvenes que nos están viendo esta noche, yo creo que tiene muchísimo de valor. Y yo le pediría un consejo para esta gente joven, para la gente que en la cual yo me involucro, ¿eh? Que de repente ve la vida muy difícil y que está a punto de tambalear en determinados momentos. ¿Cuál es el mejor consejo que usted le puede dar? Usted dice para la gente joven, usted me pregunta. Realmente los jóvenes tienen que equivocarse. Equivocarse solos, no les importa el consejo que llegue. Pero los jóvenes de hoy van a ser los ancianos de mañana. Para los ancianos de mañana, y que son la juventud de hoy, y para los ancianos de ahora, que corren parejo conmigo, yo tengo unas palabras, precisamente usted tiene mi libro ahí en la mano, mi autobiografía. A ver, yo tengo pensadita, téngame algo acá, aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está, corazón? A ver si puedo sin los lentes. Ya demostró que tenía muy buena memoria, ahora demuestre que tiene muy buena vista. Bueno, yo voy a leer un pedacito nada más de acá arriba porque es bastante lo que habría para leer y es muy largo. Y entonces voy a empezar acá arribita y después paso acá. Perfecto. Para hacerlo más breve, más conciso, pero de todas maneras con todo mi amor. De mi autobiografía para los jóvenes de hoy, ancianos de mañana, y para los ancianos de hoy y de siempre, lo que yo he hecho y me ha dado un resultado fantástico. Hoy comienzo a vivir escribiendo, a desagotar de mi... Un momentito. A desagotar de mi cerebro y de mi hígado toda la basura de rencores, venenos y amarguras que no me dejaban en paz. Y que guardé acumulada. Yo creo que voy a necesitar los lentes. Vamos a ver si está. ¿Trajo los lentes hoy día? Sí, los traje. ¿Sí? Irene los tiene. Venga, Irene, vamos a presentarles a Irene, además. No va a salir. A ver, no se preocupe. ¿Vas tú? Susana va a ir a buscar los lentes. Están ahí. Ya vienen. La verdad que fue una de las cosas que más me impresionó de su libro.
Creo que es un reflejo muy auténtico, de corazón a corazón, y con toda la experiencia de estos años, no solo por el mundo del éxito del espectáculo, sino por el mundo de las experiencias. Y yo creo que para todos nosotros esas palabras son fundamentales. Sí, claro. Veamos. Queda un poquitito demasiado breve, pero no hay modo de hacerlo más prolongado. Dice, hoy comienzo a vivir escribiendo, a desagotar de mi cerebro y de mi hígado toda la basura de rencores, venenos y amarguras que no me dejaban en paz y que guardé acumulada durante tantos años de silencio. Escribe, mujer, escribe, hombre, límpiate de toda esa basura acumulada que con ella dentro de ti es como empezó a engendrarse tu vejez. Escribe, aunque no sepas decir nada, hazlo a tu modo, pero descárgate. No busques sabias ni complicadas palabras, sencillamente borronea papeles y guarda celosamente tus secretos, que volverás a releer y releer, y como tiernos pañuelos mitigarán tu llanto y aliviarán tus rabias contenidas. Y así comenzó Libertad Lamarque hace muchos años, recitando poemas que ahora a través de sus versos se transforman casi en una canción. Señora Libertad, los anteojos y el micrófono para usted, porque... ¿Qué hacemos? No sepa. Esta noche, junto con entregarnos sus canciones, junto con recibir el más lindo aplauso y junto con premiarnos con su presencia y por la gentileza que ha tenido de venir a Siempre Lunes, nuestro director general, don Carlos Krum Rojas, quiere hacerle entrega de un testimonio de recuerdo. Libertad Lamarque, la máxima estrella de Iberoamérica, como recuerdo del programa Siempre Lunes de Televisión Nacional de Chile, Santiago, 8 de agosto de 1988. Gracias. Aquí lo dejamos y gracias. Muchas don gracias. Carlos. ¿Vio? Pues es el segundo plato de plata que recibo. Yo creo que está hecho como en aquella otra ocasión, hace ya un montonazo de años, que me obsequiaron aquí, creo que fue en el Teatro Baquedano, en una noche memorable también, como la de hoy, y que había sido hecho por los obreros chilenos. Muchas gracias, señor. Muy bien, y yo le voy a dar dos besos, uno por mi madre y uno por todos los chilenos, porque realmente... Usted se ha ganado todo nuestro cariño. Y la voy a invitar a brindar por él esta noche. ¿Le parece bien? Bueno. Brindaremos por él con este gran aplauso para Libertad Lamarque. Deja de pensar y cuéntame. Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido. Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer. Ya sé que has descubierto junto a él la dicha. Ya sé que se ha parado tu reloj, pero ahora mismo vas a echarlo a andar. Es pronto para dar por un amor la vida. Bailarás tu gran vals, tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Vuelve a sonreír
y olvídame. La vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan. Después de cada noche nace el sol y vuelven las gaviotas a volar. Después de la tristeza nacerá la dicha. Si hoy te han maltratado el corazón y duerme junto a ti la soledad, no importa porque empieza un día más la vida. Bailarás tu gran vals, tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien. Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Que llorar por amor. Que llorar por amor. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera. De mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Cuando temblando mi amor primero, con esperanza besaba mi alma. Y yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madres selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madres selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños. Yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente. Que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, ¿por qué ya no vuelve mi primer amor? Así canta 1988, Libertad Lamarque. Una vez más, el aplauso del público de pie para decirle gracias por acompañarnos, señora Libertad. Gracias por esa juventud, por esos 82 años recorriendo el mundo y entregando un mensaje.
como para decir gracias, gracias, gracias. No hay más, no hay más. Nos vamos a quedar con el sabor a poco. Nos vamos a despedir. Nos vamos a llevar este recuerdo, este trofeo. No, nada, nos vamos. Nos vamos, nos es mucho. Ah, lo llevo yo sola. Bueno, es que a mí me dijeron, que usted me iba a acompañar a comer esta noche. ¿Es verdad o no? ¿A usted solo, oiga? No, vamos, en un grupo. ¿En grupo? Sí. Qué manera de perder el tiempo los chicos de hoy, ¿no? Nos vamos, chao, buenas noches. No, continuamos enseguida con Siempre Lunes. Se va Libertad Lamarque.